equipamiento adecuado y completo para el desarrollo de la gimnasia artística femenil y varonil en sus distintos niveles de progresión fue proporcionado por el Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California a la Sala de Gimnasia Entrenador Deportivo Eduardo Carmona Valenzuela, instancia adscrita a la Escuela de Deportes Campus Mexicali como parte del convenio UABC-INDE. En días pasados, la sala de gimnasia de la UABC renovó su equipamiento al recibir el último de los cargamentos con aparatos destinados al desarrollo de la gimnasia artística en ramas varonil y femenil, mismos que serán utilizados para fortalecer el nivel de los gimnastas de competencia selectivos de Baja California, además de continuar promoviendo el deporte como estrategia para el desarrollo integral de niños y jóvenes de la comunidad, clases generales y de universitarios, y favorecer la formación de cada vez más capacitados instructores y entrenadores de este deporte. Asimismo, beneficia a los alumnos de la licenciatura en Actividad Física y Deporte UABC al consolidar sus conocimientos teóricos de asignaturas como gimnasia básica, gimnasia artística, educación psicomotriz y expresión corporal mediante su aplicación práctica en un área que cumple con los requerimientos oficiales. El equipamiento consiste en caballo para salto, caballo con arzones, barra fija, barras paralelas, anillos, área de manos libres, viga de equilibrio y barras asimétricas de la marca American Athletic International, el cual cumple con las medidas oficiales, además de brindar estándares de calidad y tecnología de punta necesaria para las complejas evoluciones que logran gimnastas de nivel olímpico, informó Eduardo Valdés Dávila, coordinador de la sala de gimnasia y entrenador de gimnastas de alto rendimiento. Agregó que los aparatos llegaron acompañados por los materiales de protección que se requieren, es decir, colchones de salida y de protección, líneas para carreras de salto de caballo, botadores, entre los más importantes. El director de la Escuela de Deportes, licenciado Víctor Hugo Martínez Ranfla, indicó que la renovación del equipamiento en la sala de gimnasia fue posible gracias al convenio existente desde el año 2003 entre la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, que dirige el maestro Saúl Castro Verdugo. Para colaborar en el desarrollo de investigaciones en materia de actividad física, deporte y salud, dirigidas por catedráticos investigadores de la Escuela de Deportes UABC, alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa estarán en Mexicali becados por el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación en Posgrado del Pacífico, Programa Delfín. Juan Diego López Flores y Néstor Daniel Rodríguez Moreno, estudiantes de quinto semestre de la Escuela Superior de Educación Física de la Universidad Autónoma de Sinaloa, participan como colaboradores en el proyecto de investigación denominado Estudio del Nivel de Actividad Física, Estado Nutricio y Obesidad Abdominal en Profesionales de la Actividad Física y el Deporte, bajo la asesoría del maestro en ciencias Edgar Ismael Alarcón Mesa y el maestro en ciencias Javier Arturo Jal López, catedráticos de la Escuela de Deportes Campus Mexicali. Su participación consiste en la aplicación de instrumentos para recopilación de información referente al peso, estatura, índice de masa corporal y nivel de actividad física de profesionistas de la actividad física y el deporte de la localidad, así como de realizar un documento para presentarlo en el congreso que organizará el programa Delfín los días 26, 27 y 28 de agosto próximos. Los estudiantes resultaron beneficiados con becas del programa 14º Verano de la Investigación Científica del Pacífico, mismo que tiene como propósito despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología a través de la experiencia adquirida al integrarse a proyectos de investigación en desarrollo y contribuir en la formación de futuros investigadores. El programa Delfín está integrado por 60 instituciones de educación superior y centros de investigación del país y ha beneficiado a más de 8.000 estudiantes de todas las áreas de conocimiento, de los cuales el 60% se encuentra cursando o ha cursado estudios de posgrado en México y/o en el extranjero.
Bueno, en este ciclo, que fue el ciclo 2008-2009, el gimnasio tuvo un crecimiento, tanto en rendimiento como fue en medallistas, más medallistas en las diferentes categorías. Pospunteando con nuestra rama femenil, en la que destaca Alexa Moreno. Ella logra en este ciclo meterse entre las mejores en el campeonato nacional y logra por primera vez ganar la Olimpiada Nacional Femenil. Eso fue un gran triunfo y creo que es por eso que el instituto nos otorga equipamiento nuevo. ¿Qué fue este equipamiento que recibieron? Bueno, fíjate, nos acaban de equipar casi todo lo que es la rama varonil, que son manos libres, arzones, anillos. Nos dieron un caballo de salto nuevo, unas barras paralelas oficiales, que no contábamos con ellas. Y en la rama femenil, igual, un área de manos libres, que no es un área nueva, pero sí que cuenta con toda la calidad y con todos los... Pues es un área oficial, es un área de competencia. Su viga de equilibrio, que también estaban padeciendo ellas de ese aparato, y pues gracias a Dios ya lo tenemos ahorita ya. Es una viga nueva, oficial, oficial de competencia, con toda su protección. También contamos por ahí, parece que ahí va a haber un catre elástico oficial para poder abrir lo que es trampolín. Pero bueno, eso yo creo que viene en el siguiente bloque. ¿Importante para ustedes el tener este equipamiento nuevo? Bueno, se va a reflejar en los resultados, en el rendimiento de los niños, ya que con los aparatos que teníamos, teníamos más de 12 años sin renovar equipamiento, algunos ya demasiado usados, ya fuera de moda o de año, ¿no? Entonces, pues esto nos viene a reforzar para que los niños tengan un mejor aprovechamiento en sus clases. Sí, claro, porque también tanto como en el deporte, como en los aparatos, la tecnología ha avanzado bastante, los aparatos tienen otros sistemas, los niños se tienen que adaptar a ese sistema para poderle sacar el máximo de provecho a todos los aparatos y poder dar un buen resultado en las competencias. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué se puede lograr con este nuevo equipamiento? Pues bueno, mira, primeramente estamos buscando que, en este caso, Alexa, Aldo Torres, que lo tenemos en Guadalajara concentrado, que él es seleccionado nacional, puedan entrenar sin ningún problema y puedan desarrollar los elementos que en este momento les está exigiendo ya la Federación Internacional. Alexa está a punto de entrar a la selección femenil, así que pues necesita levantar su nivel y este equipamiento viene a reforzarnos en ese rubro. Claro, sí, eso es lo que están ahorita viendo por todos los gimnasios del estado. De hecho, algunos aparatos que nosotros tenemos aquí irán a, ya sea a Tijuana o Ensenada, porque fue un intercambio, fue un convenio entre UABC e INDE para poder tener, para que todos los gimnasios tengan acceso a los aparatos y puedan obtener buenos resultados el próximo ciclo. Sí, claro, creo que ya hasta ahorita ya los niños han sentido lo que es tener equipamiento nuevo. Ahorita están ellos muy contentos, están muy motivados sobre todo por este tipo de equipamiento que nos acaba de llegar y cada día quieren estar en el entrenamiento. Prácticamente piensan en estar aquí para ir avanzando en sus rutinas. Sí, también. Yo creo que también pues es un reconocimiento a todos, a la labor de los padres de familia, a los entrenadores, a los atletas. Creo que se fijaron del trabajo que estamos haciendo y creo que se convencieron y trataron de darnos lo mejor en equipamiento, que te digo, son equipamiento 2009, o sea, de punta ahorita. Con esto la UABC se empieza a poner a la vanguardia nuevamente en cuanto a equipamiento y trabajo en la sala de gimnasio. Exactamente, creo que ahorita ya contamos con los medios y los aparatos suficientes como para poder desarrollar todos los programas, tanto masivo como de selección y en apoyo también a las clases académicas a la Escuela de Deportes. Importante que la UABC, la gimnasia, no deja de estar en los primeros planos nacionales.
En eso estamos también, ya hemos recuperado un terreno que posiblemente por ahí se nos había quedado un poquito atrás, pero no, ya estamos otra vez ahí, estamos otra vez con seleccionadas nacionales, que eso es lo más importante. ¿Para ustedes qué representa tener un seleccionado nacional? Bueno, eso es el que nos abre las puertas a las demás categorías, a los demás niños, los motiva a seguir con sus clases y cada que se puede les recordamos que tenemos gente ya en ese tipo de selecciones, así que los niños pues cada vez se motivan más para trabajar y alcanzar esa meta. Un prestigio que hay que cuidar y hacer más grande cada día. Claramente, estamos seguros de que lo vamos a alcanzar. No creo que tengamos ningún problema. Los entrenadores estamos a punto también de capacitarnos, de salir a la capacitación, porque también eso es muy importante. Y creo que no va a haber ningún problema para desarrollar y seguir estando en primeros planos dentro del deporte de la gimnasia. ¿Esta capacitación dónde se obtiene? ¿A dónde van y la buscan? Bueno, primeramente tendremos que tomar el CISET número 3, que lo imparte la Federación Mexicana de Gimnasia, y de ahí buscar otros tipos de capacitación, no sé, saliendo del país o aquí mismo. ¿Siempre estar a la vanguardia? Siempre estar a la vanguardia, sí, así es. ¿Algo más que agregarles? No, pues agradecerles, sobre todo a ustedes, a los medios de comunicación, al canal de la OEC, por estar al pendiente en el desarrollo gimnástico de nuestra sala. Con este equipamiento, con los cursos que van a tomar, ¿puede la gente confiar en que están en las mejores manos sus hijos en la gimnasia? Eso es, así, pueden venir con toda la confianza del mundo, estamos capacitando, estamos actualizando a nuestros entrenadores para que puedan dar su clase sin ningún contratiempo. Buscando la próxima gimnasta olímpica nuevamente. En eso estamos, tanto en varonil como en femenil. Estamos aquí con Omir Santos. Omir, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Oye, Omir, un catcher más establecido en Grandes Ligas, eres de los múltiples latinos que hay aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué apoyo hay de tus compañeros? No, me siento muy contento y un apoyo grande al tú decís, ¿sabes? Otro latino más en la Grandes Ligas, que eso deja mucho que decir. Aquí tienes bastantes compañeros que se apoyan entre ustedes, que se dan tips. ¿Qué es lo que se hacen entre ustedes? No, aquí todo el mundo se apoya unos a otros, aquí cuando le va mal a alguien, otro te da como tú dices, tips, te ayudan, aquí todo el mundo está para, ¿sabes?, para cada cual. ¿Cómo has hecho a lo largo de tu carrera para irte desarrollando y para más que nada establecerte? Bueno, escuchar a los más que saben, a los veteranos y eso, que siempre dan consejos de cada juego, siempre uno en cada juego aprende algo nuevo. Oye, ¿dónde inicias tú? ¿Cómo inicia tu carrera o cómo inicia el gusto por el béisbol? Fíjate, cuando era pequeño mi papá fue el que me metió en esto del béisbol. Él no jugaba, pero me puso aquí y me gustó. No me gustó más ningún otro deporte que la pelota. Oye, finalmente un mensaje que les puedas a los aficionados, a los niños, para que puedan llegar a tal, que sueñen con llegar un día a Grandes Ligas. Que trabajen fuerte y que nunca dejen que nadie le diga que no pueden hacer las cosas y que busquen su sueño. Que el que trabaja fuerte lo logra. Okay, muchas gracias. Gracias. Maestros, amigos, estamos aquí con Francisco Rodríguez. Francisco, ¿cómo te sientes aquí estando con Mens, ya establecido? Mira, contento, realmente, a pesar de las cosas no han salido como yo he querido, pero contento, ha sido un buen recibimiento aquí en la ciudad de Nueva York y bueno, Dios quiera que siga mejorando. Oye, un pelotero muy disciplinado ya con bastante experiencia, igual dices no han salido las cosas, ¿cómo ha sido para establecerse? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? Mira, constancia, yo creo que mucha dedicación y mucha disciplina, como tú lo has dicho, para tener buen suceso en esta carrera, eso es lo que hay que tener, mucho corazón y mucho respeto a la camisa que tú vistas. Un latino más en Grandes Ligas, ¿te apoyas en tus demás compañeros? Sí, obviamente, claro que sí, es un apoyo mutuo que nos damos a través de todos los peloteros latinoamericanos, siguiéndonos apoyando y para tratar de seguir subiendo cada día más. El béisbol es un deporte muy bonito, pero a la vez difícil. ¿Cómo logras mentalizarte para salir día a día, para vivir una vida así?
Mira, no es nada fácil. Yo creo que no es tan fácil como la gente piensa. Yo creo que es una carrera muy difícil, pero cuando tú tienes mucho deseo, mucha dedicación en algo, yo creo que todo se hace más, un poquito más fácil. Hoy hablas del deseo y dedicación, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿A algún rito, a algún dietas, ejercicios? ¿Cómo? Mucha dedicación, yo creo que mucho descanso y mucha disciplina en lo que comes y realmente en lo que haces. Yo creo que si quieres jugar muchos años en esta carrera vas a tener que hacer muchos sacrificios y eso es todo pelotero hace, muchos sacrificios para estar donde tiene que estar. Finalmente, un mensaje que le quieras dar a la afición, a aquellos niños que te puedan estar viendo, un consejo. Un consejo, bueno, mucha disciplina, dedicación. Yo creo que si tienes el deseo, el amor por algo, por un deporte, los padres deberían de apoyarlo y si Dios quiere, la Virgen, darle todo el soporte del mundo para que puedan estar donde quieran estar. ¿Qué tal? Para los que no lo conocen, David el Cansadón Rangel, su mote en el béisbol, tumbó bardas en todo Mexicali durante toda la época de los 80s, grandioso jugador, excelente administrador deportivo, pero mejor amigo. Como ya es una agradable costumbre, me acompaña David Rangel, que yo creo que es de nosotros, sus servidores, es el que más conoce aquí del arte de batear, David. No, un área muy agradable, muy familiar. Dentro de muchas cosas que ya estaremos platicando que hay aquí, pues podemos ver los espacios interactivos donde pues la máquina de bateo no puede faltar, ¿no? Algo esencial para que los chiquitines pues se vayan enamorando de este deporte y sobre todo, ¿por qué no decirlo, no? Donde te puedes ganar bonitos premios y recordar un poquito de lo que vivimos en épocas de oro, tratando de hacer el intento de ganarnos algo nosotros también, Valerio. Claro que sí, David. Bueno, yo ahorita públicamente le lanzo el reto al ingeniero Rangel. Vamos a ver, vamos a hacer el intento ahorita en un momento más. Estamos formados aquí en la línea. Ahorita la línea es corta, media hora es el tiempo de espera, pero hay ocasiones que esto se extiende hasta 2 horas y la gente aquí, pues formada, esperando su turno. Es tanta las ganas de batear como los profesionales que aguantan esas 2 horas. Ingeniero, pues vamos a ver, te lanzo el reto, vamos a ver cómo nos va en un momento más. Ya está, Valerio, pero que sea completo porque hay donde correr, hay donde lanzar, hay donde batear, pues para ver quién es el más completo, ¿te parece? Claro que sí, va a hacer todas las pruebas de fundamentos del béisbol. Sigan con nosotros, amigos. Esta vez estamos transmitiendo desde el FanFest en el Juego de las Estrellas de San Luis. Nos faltó entrar en ritmo, pero para una primera experiencia, muy bien. Yo mantuve el porcentaje, yo no soy jonronero. Bueno, amigos, desde lo más representativo de San Luis, tenemos aquí un poquito a nuestra espalda, de un lado, David, el arco, la entrada a San Luis de la costa este y bueno, lo que era la corte hace muchos años aquí en la ciudad, los dos símbolos de San Luis y bueno, toda una fiesta, a pesar de que faltan muchas horas para que inicie el Juego de las Estrellas. Sí, sobre todo lo enriquecieron con una bonita plaza, la cual permite de alguna manera que el downtown sea un poquito más accesible para la gente y convivir. Por otro lado, perdón, nos está llegando un poquito
el aroma a los hot dogs y a las hamburguesas, Valerio. Sí, hombre, muy, muy agradable. Lo típico de los americanos, la cultura de venir y disfrutar esto muchas, muchas horas antes de que inicie el Juego de las Estrellas. Vemos un ambiente de fiesta, la gente, todos uniformados, todos disfrutando el evento. Sin duda algo que nos encantaría tener en Mexicali algún día, obviamente cuando las condiciones de clima lo permitan. Fíjate que la cultura de el estadounidense precisamente es darse tiempo dentro de todo el ritmo de vida para disfrutar bien las cosas. Y esto es una muestra más, ya que vemos escasos latinos por aquí. Eso es algo que me ha llamado la atención. Y por otro lado, fíjate que piensan en todo, porque finalmente desde aquí por conductos subterráneos casi das al metro, das al estadio, das a los casinos. Entonces tienen accesos, la verdad es que muy modernos, sobre todo muy, de vías muy rápidas. Son ciudades diseñadas y planeadas precisamente para el turismo, ¿no? Sí, hemos podido notar, a diferencia de otros Juegos de Estrellas, vemos poca gente de fuera. Era muy común ver en las otras sedes, David, gente con sus camisetas de sus equipos, de los jugadores que los representan. Pero aquí parece que el único jugador que hay es Pujols. Solamente vemos camisetas de él, solamente vemos gente de San Luis. Estamos aproximadamente, que será, unas 7 cuadras del estadio. Ya están cerrados todos los accesos para vehículos. Solamente es para la gente que va caminando, solo para peatones. Parece que va a llover, el cielo está nublado. Esperemos que no eche a perder esta fiesta. Y bueno, yo me imagino que cerca de los 46 mil aficionados previamente vendrán y pasarán por estas calles del downtown. Algo que llama mucho la atención es, desde luego, la limpieza. Ayer veíamos un evento masivo, el cual llenó prácticamente el estadio. A la mañana siguiente vemos que está totalmente limpio, así como la seguridad también. Hay bastante personal de seguridad, pero la gente se comporta en armonía, un ambiente familiar y sobre todo de mucho, mucho béisbol, ¿no? Claro que sí. Hace unos minutos también, hay que comentarlo, por una de estas calles estuvo pasando la alfombra roja, un desfile con la marca patrocinadora de vehículos, con todos los jugadores en pickups, en autos convertibles, saludando, conviviendo con la gente. Ya están en el terreno de juego en estos momentos, iniciando los calentamientos 4 horas antes. Y bueno, en un momento más estaremos grabando otras imágenes desde el terreno de juego del Busch Stadium. Sigan con nosotros, acompáñenos estos programas especiales desde San Luis, sede del juego número 80 de las Estrellas.